es la nube intrínsecamente insegura. Hoy lo vamos a ver durante el día, yo adelantaría que no. Las empresas actualmente tienden a sufrir ataques de malware cada 13 minutos. 112% de crecimiento en el malware, móvil. Porque cada vez tenemos más nubes, ¿no? Entonces cada vez la cifra está más nublada. Sin embargo, nuestro trabajo en TI es tratar de que haya sol donde estamos. Pues hasta el momento bastante interesante, el auditorio que está asistiendo pues bastante interesado en los productos y servicios que traemos. Me parece muy buena la dinámica que se ha hecho con los usuarios finales, he visto mucho interés de parte de la gente que está asistiendo al evento y en general me parece una muy buena oportunidad de poder acercarnos, mostrar cuáles son las soluciones, sobre todo ahora en el enfoque que se está dando a la seguridad en la nube, ¿no? Para que hagan más eventos como este. Bueno, ante todo los felicito por BeSecure, creo que es una iniciativa muy importante para que todas las instituciones en México estemos conscientes de qué riesgos tenemos, qué están haciendo otras empresas alrededor de esto y podamos aprender unos de otros y también hacer networking en los momentos de los breaks y obviamente el que nos traigan información fresca y reciente de las últimas tecnologías para los temas de seguridad, especialmente ahora en el tema de cómputo y protección en la nube. He conocido cosas, información que me puede ayudar a darle mejor beneficio a mi empresa. Pues todo lo que sea relacionado a las nuevas tecnologías y tendencias en cuanto a servicios en la nube, pues es básicamente lo que más estaría llamándome la atención. Todas las consideraciones que debe haber respecto a considerar un servicio en la parte del cloud está bastante interesante. Con los stands también, con algunas asesorías que nos están dando, nos amplían un poquito más el campo de oportunidades que tenemos para poder implementar mejores servicios y todo para buen funcionamiento de la red. ¿Qué plática es la que más le ha gustado? La de Tecnológico Monterrey acerca del sistema educativo y la implementación de ideas nuevas para la plataforma en la nube. Creo que la seguridad y no es un mito, hay un riesgo tanto del lado de la red local como del lado de la nube.